Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Rolando y esto es Rolando con Rolando, y vamos a andar rolando por la ciudad, y pues vamos a tener un invitado muy especial para que nos platique de cómo está esta onda, ¿no? Y pues acuérdense que aquí nos pueden enviar sus mensajitos por el WhatsApp que va a aparecer acá abajo, con todas sus preguntas que quieran, y pues ahora sí que derecha a la flecha, ¿eh? Sin miedo al éxito, papi. Aquí va, sí. Ya estamos por acá llegando, se me prendieron el parabrisas y ya no sé cómo apagarlo. ¿Ya está? Ah, sí, ya vi aquí al amigo. Gracias, gracias. Perdón, carnalito, se me hizo un poco tarde. ¿Cómo estás? Bien y de buenas, mi querido amigo. Excelente, pásale, bienvenido a bordo. ¿De verdad está sanitizada esta unidad? Todo está sanitizado, traemos aquí nosotros la protección. Está sanitizado y satanizado también. Bueno, pero por si las dudas me voy a poner mi cubrebocas. Eso está muy bueno, eso está muy bueno. No vaya a ser la de malas. No vaya a ser la de malas. Con todo esto de la pandemia, pues sí estuvo bien, bien feo, ¿no? Hemos aprendido a valorar cosas que antes dábamos por sentado. Ha sido un año muy difícil. En tu vida, ¿qué cosas has valorado que antes no lo contemplabas mucho? Mira, yo creo que el tema de la salud y de la alimentación para la salud es fundamental. Ok. Creo que en México ha pegado demasiado el tema de la pandemia, porque nuestro sistema inmunológico no es tan poderoso como debiese ser. Somos el número uno en el mundo. ¿De contagios? No. De tomar bebidas azucaradas. El refresco. Y eso le da en la madre. A todo. A todos. Tu cuerpo no puede tener las defensas que se requieren. Para este 2021 lo que tenemos que hacer es aprender a comer mejor. No, pues Oaxaca es un mosaico de todo. Es música, es cultura, es gastronomía. Pero sobre todo es la gente. Nosotros damos, nos gusta hacer tequio, trabajar en comunidad. No ha sido bien correspondida a la gente por los malos gobiernos que hemos tenido. Tenemos que aceptarlo. Eso es un defecto que debemos corregir. Así sin tanto rollo, sin tantas vueltas, para los millones de personas que nos ven, ¿qué hace un diputado? Un diputado, por supuesto, tiene tres tareas fundamentales. La número uno es legislar, modificar, actualizar, modernizar el marco jurídico. 2021, número uno del tema que hay que atender es salud. Salud. Que la vacuna llegue a todas y a todos. Ese es la tarea número uno que yo tengo en mente, la salud del pueblo. Segundo punto fundamental es la gestión. Entonces, es poco a poco, pero hemos gestionado pavimentaciones, yo he gestionado hasta viviendas. A una ocasión gestioné 2,000 viviendas para gente que no tenía un patrimonio que heredarle a sus seres queridos. Y la tercera es política. Ok. Pero no política partidista, no se confundan. Ok. Sino encabezar las causas populares. A mí me gusta el servicio público, porque para eso debes tener vocación. Es vocación de servicio, ¿no? Yo trabajo los 7 días de la semana. Hoy empecé... Mira este desgraciado. Tranquilo, tranquilo. Oye, eso, perdón que te interrumpa. ¿Por qué nos vale gorro? ¿Por qué nos vale madre las leyes de tránsito? Porque no se aplican, porque no hay sanciones. Yo me la he rifado siempre. Yo pero lo que hoy quiero. Tu top 3. Porque ya lo que pasó, pasó. Bueno, pues yo, el representar a Oaxaca en el Senado de la República fue de verdad un orgullo. Porque además decían, la voz de Oaxaca sí se siente. Yo fui el senador 6 años, el senador más productivo, más activo. Entonces la voz de Oaxaca sí se sentía, ¿no? La
la desigualdad es el peor cáncer que existe en este país y por supuesto en Oaxaca. ¿Y cómo vas a acabar con la desigualdad? Pues luchando por la justicia. Sí. A ver, la gente que nos puede estar viendo, ¿sabes cuál es su principal preocupación de las amas de casa? Uh-huh. ¿Qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos ahora? Sí. Hay que gobernar para los más pobres. Porque los ricos que ya son ricos, algunos dirán que nacieron ricos y otros se chingaron la lana para ser ricos. Sí. Se chingaron la lana del pueblo. Esa es la mera verdad. ¿Cómo es posible que en este país el 1% de la población se quede casi con el 40% del ingreso nacional? Es una locura. Son chingaderas. Una locura. Y es exactamente una chingadera. Bueno, lo voy a decir en portugués para que no suene feo. No, pues son chingadeiras. Chingadeiras. Pues eso no está bien. Jaladeiras, sí, no, qué bárbaro. Aquí parece que quieres destinar a todo, a la mayoría, a ser pobre. Los municipios más pobres de Oaxaca son los que menos recurso reciben. Y así, pues los y así, estás así, destinando a la pobreza, pues sí. Tenemos que cambiar la fórmula de asignar recursos. Y ahora hay que fiscalizarlos. ¿Por qué? Perdón otra vez que lo diga, sí. Perdónenme, amigas, amigos, se los chingan. Eso no está bien, hermano. Si no nos ponemos las pilas, ahí vamos para lo va mismo, ¿verdad? Va a haber rebrote y va a estar peor de lo que ahora está. Porque dicen peor que ya una cepa nueva en Inglaterra, ¿no? Ya llegó a Estados Unidos el primer enfermo de esa cepa. ¡Hijo y de así... la... Por eso hay que tener conocimiento. Yo recorro el estado permanentemente porque aprendí de López Obrador. ¿Cómo vas a poder resolver o proponer salidas, soluciones a los problemas si no conoces? Si no conoces, con una tarjeta que te den tus asesores, que estuvieron también en un escritorio, pues no entiendes la realidad. Hay que caminar. No se merecen esas generaciones vivir en un estado donde hay desigualdad. No se merece. Se me olvidó manejar. No, estás cabrón. Perdón, ¿eh? ¿Pasaste el examen? Pues dicen que sí. Tuve que dar ahí un 500, pero me dijeron que sí lo pasé. Que eso es lo que ha vivido la mayor parte de la gente, sí, en Oaxaca. Que los humillen por una oportunidad que además en justicia les corresponde. Ah, pues la familia es lo más importante que tiene uno para no bajar la guardia. ¿Cómo están ellos de salud? ¿Bien? ¿Todos bien? Afortunadamente bien. Bueno, a Maribel y a mí ya nos dio COVID hace como 4 meses. Ay, ¿y qué tal se siente? Yo por eso les recomiendo, cuidemos la alimentación. ¿Y qué es lo que sí podemos hacer? Lavarnos las manos cada rato. Sí. No tocarnos la cara. Uh-huh. El virus no anda volando a ver a quién se chinga. Sí. No, no, no. Tú tocas algo que ya está infectado y luego vámonos, te tocas la cara. Ah, ya te chingaste. Ya te chingaste. Entonces lo que tenemos que hacer es no andarnos tocando la cara. Lo que sí me preocupa es que haya mucha gente que la ha pasado muy mal. La angustia principal de las personas es la que debe ser atendida por los gobiernos. Debe ser respaldada por representantes populares. Casa, vestido y sustento. Es lo que le preocupa a la gente. El dinero público, yo sostengo, no es del gobierno. El gobierno solo administra el dinero. El dinero público es del pueblo. Bueno. Y debe ser canalizado para atender esos problemas. Esa claridad tengo yo. No me digan que no hay recursos, lo que pasa es que se los roban. Se los chingan todo, dije. Se los chingan todo y entonces pues ya no queda nada para lo que es realmente importante. Yo reitero, sostengo que sí da para todos, pero
el gobierno tiene que aprender a hacer más con menos. Claro. Y a distribuir más a la gente más marginada. Entonces, yo por eso cada vez que el PAN y el PRI suben a defender, yo subo a ponerlos en su lugar, ahí en la tribuna. Que no estén hablando cosas que no. Sí, porque ya estamos hasta el copete, hasta jefe, la madre. Ya llegamos. Amigos, llegamos a nuestro destino. Los veo a ustedes la próxima semana y nosotros nos vamos a desayunar unos, ¿qué será? Chilaquiles con tasajo, unas memelitas, ¿qué se te antoja? Unas memelitas. Unas memelitas. Amigos, muchas gracias. Esto es Rolando con Rolando y nos vemos la próxima semana. Gracias.